tardes, queridos oyentes y visualizadores. Qué gusto que nos volvamos a encontrar, como todos los jueves, acá en nuestro programa de radio, Voces del Río de la Plata. Les quiero recordar que en este momento estamos saliendo en vivo en la radio Sofía del Plata. En la ciudad de La Plata, en la frecuencia 95.3, y en la ciudad de San Martín de los Andes, en la 90.5. A su vez, en este momento me encuentro acompañada por la genia de mi co-conductora y productora general, Anita Fernández Ferro, y quien les habla, Catalina Esquerini. ¿Qué tal, Anita? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cata, y muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes y visualizadores. También estamos saliendo en vivo, les recordamos a todos, en la página de la radio, que es sofiaradio.com.ar, y por supuesto en nuestro canal de YouTube, El Espacio Cultural. Asimismo, les recordamos a todas nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como El Espacio Cultural. ¿Cómo andás, Cata? Bien, todo bien, la verdad. Un día típico, pero a mí me da mucha alegría cada vez que tenemos un día típico y sobre todo cada vez que se va sumando una voz nueva. Ay, queridos oyentes, ya sé que soy un estómago resfriado, no les quiero contar todo, pero hoy tenemos un invitado especial y la verdad que eso siempre nos pone muy contentas, ¿no? Sí, así es, queridísima Cata, hoy tenemos un invitado muy especial, nos pone muy contento, como bien decís, siempre que se suman nuevas voces, nuevos participantes y nuevos invitados. Y sobre todo hoy nos va a estar hablando de un tema de actualidad, un tema muy interesante y que nos concierne a todos de alguna forma u de otra sobre una nueva normativa de actualidad inmobiliaria. Así que para finalizar el programa lo vamos a invitar al arquitecto Pablo Cataño que nos va a estar hablando un poquito de estos temas. ¿Qué más tenemos para el día de hoy, Cata? Contanos un poquito. Dale. Cuento, vos arrancaste por el final, pero yo voy a arrancar por el principio, porque viste que yo soy jodida, y bueno, así estamos, país. El principio vamos a tener primero, como siempre, la columna de actualidad de la mano de Gianluca De Santi, que en este momento hoy nos va a hablar de creo que es un nuevo plugin, una nueva actualización de Telegram. Vamos a dejar que nos desasne de esto, porque realmente el mundo de Telegram es muy nuevo para nosotras, ¿no, Ana? Sí, totalmente, totalmente. Y después lo tenemos a Maurito, ¿no? Así es, Mauro va a estar con su columna de filosofía, que nos va a estar ahí hablando un poquito del origen de la duda y algunas cuestiones filosóficas que no vamos a adelantar demasiado. Y, por supuesto, como siempre, lo tenemos al arquitecto Pablo Trovato, que va a continuar con el ciclo de estas ciudades bonaerenses que ya había empezado en los últimos programas. Y hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la ciudad de Tandil, en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, como bien dijo Cata, hoy tenemos un muy lindo día lleno de voces y muchos temas diversos también, como siempre, para todos nuestros oyentes y visualizadores. Excelente, Ana. El público tandilense se tiene que poner las pilas hoy, llenarnos todas las redes de mensajitos lindos y bellos y a ver si coinciden o no con la visión del arquitecto, ¿no? Sí, así es, y por supuesto que dejen sus comentarios, sus aportes, siempre son bienvenidos y nos gusta mucho la participación de todos en todas nuestras redes sociales. ¿Qué te parece, Cata, si vamos invitando a nuestro queridísimo Gianluca? Dale, aguardame un segundito que vamos a presentar la columna. Presenta la columna de Gianluca De Santi, Polarizados Pitstop, una empresa dedicada a los polarizados de edificios y automóviles. A su vez, si los quieren encontrar a los chicos, los pueden buscar tanto en Facebook como Instagram como @pitstop.polarizados. Hola Gianluca, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas, buenas, buenas. Acá andamos. Un día más. Sí, otro jueves. Sí, acá andamos. Bien, bien. La verdad que bien. Venimos enérgicas. Estamos contentas con la incorporación del día de la fecha y ansiosas también con lo que nos vas a contar un poco de Telegram, porque sí que habíamos quedado reflejadas con Telegram. Exactamente. Claro, recordemos que, bueno, en su momento, programas anteriores, que lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, como El Espacio Cultural, habíamos hablado de lo que era Telegram, ¿no? Algunas actualizaciones que había traído, hablamos un poco de los canales, los beneficios sobre WhatsApp, hicimos como medio una comparativa, ¿no? Entonces, bueno, hoy, que en ese momento también habíamos dicho, lástima que Telegram no tiene las videollamadas, como que ese es su punto débil, que hasta habíamos dicho, en algún momento lo van a tener que incorporar. Así que seguramente estarían desarrollando en ese momento la tecnología. Y bueno, hoy justo llegó el día donde podemos afirmar que va a llegar, ¿no? Lo que son las videollamadas grupales en Telegram. Porque recordemos que en realidad lo que son las llamadas y las videollamadas de forma personal, o sea, privado entre usuario y usuario, ya están aprobadas, ya están en sistema, pero lo que es la videollamada grupal
no se encuentra activa hasta, bueno, hasta hoy, que uno de los fundadores de Telegram, Paleb Durov, dijo que esta plataforma va a incorporar las videollamadas y que va a ser la plataforma más potente para lo que serían las videollamadas grupales, ¿no? Obviamente compitiéndole a plataformas como Zoom, Meet, hasta mismo Discord, que es la que utilizamos para grabar los programas, excelente herramienta. Así que, bueno, nada, una gran actualización, una buena noticia, que Telegram se suma a todas las herramientas que nos da, suma una más. Así que contento por eso. Sí, impresionante. Para mí que nos escuchan, Gian. Nos habrán escuchado que lo pedimos, porque era lo que le faltaba. Sí, totalmente. Bueno, obviamente, como lo decimos siempre, todas estas herramientas o todos estos avances que van teniendo las aplicaciones o los servicios estos, son resultado, ¿no?, un poco de la pandemia, que la gente requiere, demanda o necesita también de estas herramientas, ¿no?, para poder comunicarse o dar una clase o lo que sea. Recordemos que, por ejemplo, Telegram ya tenía un chat de voz grupal donde te daba la posibilidad de, dentro del canal o del grupo, poder hablar, pero solamente mediante un chat de voz. Era algo parecido a lo que era Zoom, pero no podías activar la cámara, ¿no? Y bueno, esta es la actualización justamente que llega, y aparte nos va a dar la posibilidad, aparte que va a estar encriptado, ¿no?, como que tanto destacamos, ¿no?, para que haya una mayor seguridad entre los usuarios, una mayor privacidad, aparte va a tener la posibilidad de, por ejemplo, compartir pantalla. Cosa que es una herramienta muy positiva para la gente que lo utiliza, por ejemplo, para dar clases. Así que, nada, la verdad que la actualización está buenísima, a seguir innovando, a seguir sumándole cosas, y nada, como dije anteriormente, contento, ¿no?, porque para que por Telegram, más que nada, para que nos dé otra herramienta laboral. Sí, totalmente. Es como dices, Cata, para mí que te estaban escuchando a vos y escucharon tu columna y dijeron, lo que acá el público pide es esto. Y ya te hago una consulta. Cuando vos habías hablado también del tema de WhatsApp, que había incorporado más gente para participar en estas videollamadas, que hay ciertas limitaciones, ¿Telegram tiene lo mismo? ¿O en cuanto a la cantidad de personas que pueden participar? ¿Cómo es eso? Exactamente. En realidad todavía no... O sea, uno de los fundadores fue el que anunció, ¿no?, que la plataforma va a incorporar. No lo anunció de forma oficial. Este lanzamiento va a llegar en mayo, pero no puso una fecha determinada ni tampoco dio las determinaciones específicas de cuánto va a ser la cantidad de gente que va a poder prender la cámara. Pero sin embargo, obviamente... por lo que estoy viendo y demás, por lo que estuve averiguando y leyendo a través de diferentes foros y demás que hablan de Telegram y demás, mismo lo que comparte la comunidad, va a ser una plataforma. La actualización llega en forma de que no hay límites, como vendría a ser como Zoom, por ejemplo, o mismo Discord también, o Meet, que no va a haber el límite, o por lo menos un límite de 8 personas como tiene WhatsApp a la hora de habilitar la cámara o tener una reunión. Ok, perfecto. Y entonces, para poner en claro un poco, porque a mí me gestó un poquito la duda, todavía hoy en día no podríamos descargar esta versión, sino que lo que estamos afirmando es un anuncio del presidente de la compañía que dice que a lo largo de este mes estaría lanzando una nueva versión que contaría con estas características que acabas de nombrar. Exactamente, tal cual como le decís, más claro, imposible. O sea, la aplicación todavía no lanzó la actualización al mercado, por lo que seguramente deben estar puliendo algunos detalles finales. Mismo tampoco lo anunciaron por su página oficial, pero obviamente al anunciarlo el fundador de Telegram, obviamente que es una fuente más que confiable, ¿no?, para comunicarlo. Así que, bueno, como lo dijo con sus palabras tal cuales, que va a ser la plataforma más potente para videollamadas grupales. Así que, bueno, vamos a creerle, o por lo menos vamos a darle la posibilidad de probarlo y después iremos testeándolo y sacando una conclusión. Cabe destacar que tiene una, por lo menos Discord, que es la que estamos utilizando actualmente para grabar,
Es una plataforma muy, muy acertada, es súper funcional. Mismo tiene una calidad impresionante de audio, de video, tiene la posibilidad de hacer grupos, canales. Digo, lo traigo a colación porque para lograr por lo menos sobrepasar esta o ser mejor que esta plataforma tiene que ser muy buena. No es que no hay un mercado desarrollado, sino que ya hay, aplicaciones que lo están desarrollando de forma correcta. Entonces, van a tener que esmerarse para poder mejorarlo o por lo menos estar al mismo nivel. Exactamente, pero siempre es bueno como usuario, uno como usuario, tener la posibilidad de distintas plataformas para elegir la que a uno le parece más conveniente de acuerdo a los usos que cada uno le da, ¿no? Por supuesto. Como bien dice Jean, nosotros para todo lo que es la parte de grabación, la plataforma de Discord en cuanto al sonido es espectacular. Pero por ahí para hacer alguna videollamada familiar o cuestiones un poco más sencillas que uno no requiere de tanta necesidad de cuestiones técnicas tan específicas, se pueden utilizar todas estas plataformas. Pero bueno, como bien vos habías dicho en ese programa, cuando hablaste de WhatsApp, que Telegram todavía no tenía esta herramienta, digo, en este mundo que nos estamos moviendo de teletrabajo, de clases a distancia, de clases virtuales, todas estas plataformas se están movilizando para perfeccionarse también en este sentido. Sí, totalmente. La verdad es que en este último año el avance fue, en cuanto a estas plataformas, fue muy notorio. Por suerte, porque era algo que se necesitaba y estaba desarrollado, pero mismo muchas empresas ya también lo venían aplicando y demás, pero dio un salto impresionante ante la necesidad, más que también el deseo de la gente, o era más por necesidad que se necesitaba un servicio que funcione muy bien. Y bueno, acá tenemos los resultados, ¿no? Que van apareciendo actualizaciones, nuevas plataformas, nuevas aplicaciones que nos permiten comunicarnos mejor. Y bueno, obviamente siempre innovando y compitiendo entre ellas para ver quién es el que da el mejor servicio, que eso es algo positivo, ¿no? Que compitan entre ellas para que el usuario tenga el mejor servicio posible. Tal cual, siempre estamos a favor de la competencia, obviamente de una competencia leal. Y en eso, ¿sabes qué? Se me ocurre una mini pregunta antes de que te vaya allí que te quería hacer. Telegram no es del grupo de Facebook y WhatsApp, ¿no? Es de otra compañía. Entonces es muy bueno, es más bueno todavía. A no ser que aparezca Facebook, agarre la plata, agarre el maletín y le dé la y compre, ¿no? Pero no, la verdad es que por lo menos ahora no se habló ni hay un, por lo menos no, en principio no hay ningún dato por ahí volando de que Facebook vaya a comprar Telegram ni nada. Así que por lo menos Telegram por ahora se mantiene separado. Realmente, eso es una de las cosas que sí realmente me parece algo cualitativo de que pueda haber múltiples compañías, que no sea un oligopolio. Realmente eso creo que no ayuda al mercado. Sí, claramente. Bueno, Facebook vimos cómo incorporó un montón de empresas o servicios, como por ejemplo Instagram o WhatsApp, dos empresas gigantes que, bueno, las adquirió y ahora están todas vinculadas y la información del usuario se centra, está toda conectada entre esas tres plataformas que son de las más utilizadas. Entonces tenés toda la información, o Facebook tiene toda la información a disposición de todos los usuarios que estén registrados, por lo menos en esas tres, aparte de las otras que tiene muchas más que no nombramos porque decimos las tres principales que conocemos la gran mayoría. Exactamente. Bueno, esperemos que Cata no le haya dado la idea en este momento a la gente de Facebook para que compren Telegram. Ya que nos escuchan, mira que no, claro. No compren. Yo no le quiero hablar a él. Si Facebook quiere comprar, que intente. Pero yo le quiero hablar al dueño de Telegram. No vendas. No vendas, por favor. Bueno, Jim, bueno, muchísimas gracias. Estuviste súper atento y me encantó la columna del día de la fecha. Dale, muchas gracias. Bueno, escuchar que a ver qué nos cuentan de los alquileres, que es un tema muy interesante. Así que vamos a ver con la actualidad esa. Les mando un beso. Besote, Jim. Muchísimas gracias. Buenísimo, Jean, como siempre trayéndonos estos temas ahí bien fresquitos de actualidad, sobre todo estas nuevas herramientas que nos facilitan el día a día de alguna forma también. Así que como siempre, súper agradecidas con la columna, con toda la información que nos brindó clarísima. Y bueno, vamos a estar al tanto para que nos informe cuándo vamos a poder visualizar en nuestros Telegram personales todas estas nuevas actualizaciones. Sí, obvio, tal cual. Pobre Jean, no hay un día que se vaya sin tarea de acá. Tremendo, ¿no?
No. Bueno, es que tenemos un día cargadito con muchas personas y muchas voces para charlar el día de la fecha. ¿Te parece, Ana, si ya presentamos la columna de Mauro, nuestro profe de filo? Presenta la columna de Mauro González, todo tiene que ver con todo, LEDs and Lights More, una empresa dedicada a la tecnología LED y las energías renovables. Si los quieren buscar a los chicos, acá abajo les dejo. Ellos están tanto en Facebook como en Instagram en @LEDsandLightsMore. Hola Mauro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo va? Gracias, Mauro, ¿todo bien? Bien, ¿ustedes? Perfecto. Bien, qué lindos cascos que tenés puestos. Sí, me lo prestaron. Bajo coacción, pero me lo prestaron. Son los de gamer esto. Esto no es joda. Se te escucha bárbaro. Bueno, mejor así. Hoy vamos a plantear vamos a volver a los orígenes nuestros, porque más allá de que todo tiene que ver con todo y después de desplazarnos por diversos temas en columnas anteriores, que son temas filosóficos indirectos y de otro tipo de acción, y más reciente quizás que los orígenes en tiempo de la filosofía antigua. Hoy vamos a plantear directamente el origen y la duda. Pero más allá de hablar de alguna clase de corriente o de filósofo específico, vamos a hacer un trabajo de introspección y vamos a hacer una serie de planteos y de preguntas, y estaría interesante de que después de leer el artículo o acotaciones o pensamientos, nos quedemos con alguna de las palabras claves. Dale. De esto que vamos a hablar. Entonces nos preguntamos cuál es el origen, que es una de las preguntas de la filosofía, el origen de las cosas, el porqué de las cosas. Cada vez que se pregunta, se vuelve a repreguntar, entrando en un circuito sin fin y constante de esta acción o actitud. ¿Qué sucedería si no hubiese un origen de las cosas? La pregunta por el origen nos lleva al origen de la pregunta. ¿Cómo nace la filosofía? ¿De qué sirve cuestionarlo todo? ¿Nos hace feliz o nos angustia cuestionar todo constantemente? ¿La filosofía se transforma en una mera curiosidad intelectual? El primer origen de la filosofía podemos decir que es el asombro. Los sucesos se generan a priori, con algún sentido u orden, de acuerdo a nuestras costumbres y o enseñanzas. Si así no fuese, ¿nos generaría angustia? El asombro y la angustia están ligados entre sí. El asombro busca un fundamento para calmar la angustia. Por preguntas sin respuestas. Un filósofo y escritor muy, muy importante de La Plata, Darío Zeta, acota que, y si lo que nos angustia la conciencia de saber que no podemos dejar de buscar lo que nunca alcanzaremos, razonar, argumentar, fundamentar, son acciones de un pensamiento filosófico que rápidamente intenta responder la pregunta por el origen de las cosas. Estos pensamientos tienen diversas herramientas y componentes, con tendencias del pensamiento filosófico original, que podemos decir que son las escuelas de pensamiento. Esto puede tener un origen, que el origen puede ser natural o sobrenatural. Esto hace alusión a una de las preguntas que nos hicimos, o a una de las acotaciones que nos hicimos anteriormente, que son los sucesos que tienen que ver de acuerdo a las costumbres y enseñanzas que tenemos. Estos pensamientos podemos decir que tienen diversas herramientas y componentes. El origen de la filosofía se explica como un pasaje del mito a la razón, sobre todo cuando estamos hablando de cuestiones naturales y sobrenaturales. De acuerdo a la experiencia, las costumbres y la enseñanza que tenemos, lo podemos tomar como un mito, como una razón, pero solo depende de nosotros eso.
de nosotros y de nuestras costumbres, lógicamente. ¿Puede la filosofía descartar lo mítico y solo referirse a la razón? ¿No convive algo de mito en todo saber? ¿Cuál es el principio de las cosas? ¿Qué es en realidad un mito? ¿Y para quién es realidad un mito? ¿Lo podemos asociar con un relato fantasioso que confunde y que puede generar adhesiones ciegas? A diferencia de nuestro entendimiento racional, que tendría la capacidad de evidencia que podría desmitificar falsos argumentos. ¿La razón es el mito? Y si los mitos son tan fuertes y arriesgados a nuestras condiciones primarias, que se presentan como argumentos totalmente razonables, esta es una acotación de Darío Zeta. Si frente al asombro que construye conocimiento, y el conocimiento es falible y cambiante, ¿no se puede volver el asombro una duda? Esto tiene que ver con todas las evoluciones que hubo en la ciencia, con todas las evoluciones que hubo en la tecnología, en la filosofía y con todas las evoluciones que hubo en la humanidad, que en algún momento se afirmaba cierta situación de origen como algo exacto y después fue cambiando, se fue haciendo falible y va cambiando constantemente. Che, Maurito, con todo esto que nos estás hablando, en este universo de la duda, o en este preguntarnos constantemente, a mí se me ocurría por ahí, si te parece y si tenés ganas, si se te ocurren algunas preguntas que vos te harías en este momento, o que les gustaría que por ahí los oyentes se hicieran, en esta intencionalidad de que dudemos de todo. Mira, Cata, en realidad las preguntas que te puedo llegar a hacer no son preguntas de una ideología o un razonamiento personal, pero creo que son preguntas que todos nos podemos hacer porque están muy bien planteadas, la cual hay millones de preguntas que nos podemos hacer, pero nos podemos quedar con algún concepto. Yo te podría tirar del escepticismo, que es una línea de pensamiento de la filosofía, que por ejemplo todo el hombre conoce a través del pensamiento conceptual y del uso de la palabra, que nunca terminamos de alcanzar un conocimiento acabado. O sea, siempre vamos a estar constantemente cultivándonos para tratar de saldar la duda que nos produce la angustia. La duda también es el origen de la filosofía, que nos instiga a seguir buscando para llegar a alguna clase de certeza estable. Al mismo tiempo, la duda nos desestabiliza. ¿Qué situación es estable? Más en formatos filosóficos. Situaciones límites nos limitan y nos hacen conscientes de nuestra condición humana. Esto llega a formatos cuando el ser humano, el hombre, se siente angustiado por una clase de situación que está pasando, más específicamente el peligro. Si las situaciones dependen de mí o no dependen de mí. Creo que la filosofía nos hace diferenciar cuando y nos enseña a diferenciar situaciones límites. Y ahí, de una manera u otra, cuando ves que un tipo saca un arma y tenés que salir corriendo, esa acción se produce por un origen de la filosofía que te enseñó a que si el tipo saca un arma y te puede disparar, el daño que te pueda hacer ese disparo. Muy bien, muy interesante todas esas preguntas que creo que todos en algún momento de nuestra vida nos las hemos hecho. Me resultó muy interesante estos conceptos que estás hablando, sobre todo cuando hablaste de la duda como el origen de la filosofía, ¿no? Esta cuestión que nos incita a seguir buscando, seguir buscando respuestas a todas estas preguntas. Y hablaste de esta cuestión de una certeza estable. Nunca hablamos ni de verdad, ni... No, son para otro tipo de parámetros, ¿no? Una certeza estable, que esto también con los avances filosóficos, con preguntas, con otras respuestas, siempre hay estos cambios de paradigma que se los llama, que nos van, uno tiene una conceptualización y de repente pasa a ser otra, ¿no? Muy interesante esa idea, cómo la estableciste. Y claro, sí, bueno. Mira,
Mirá, cómo fueron cambiando las cosas, que antiguamente la filosofía del peligro era si veías un león salías corriendo. Ahora la filosofía del peligro de vivir acá en Argentina es otra, un león no vas a ver. No. Tal cual, tal cual. Fue cambiando. Y así me parece muy interesante esta idea de la duda como metodología de vida, esta cosa de irnos preguntando cada vez más. Yo me acuerdo una profe de filosofía que tuve hace unos años, de la escuela, charlé un poquito, pero no vamos a charlar más de ella, que decía algo así como que la única herramienta que uno necesitaba para ser un buen filósofo era uno cuestionarse todo, era no perder nunca la capacidad de asombro y siempre estar asombrado de la realidad o de lo dado con el fin de poder todo el tiempo estar cuestionando cosas. Sí, yo creo que de esta profesora que vos hablaste reafirmó el paradigma de que mandarte a Marzo en filosofía te enseñó. Sirve mandar a Marzo a la gente. La gente aprende cuando va a Marzo. Y yo puedo asegurar que sabés mucho de filosofía porque hablas conmigo y la verdad que sabés un montón. A mí me gusta mucho, yo aprendo mucho con ustedes, ¿eh? Vos sos mi profe, ya lo sabés. Pero bueno, nada, la verdad que divertidísimo, me encanta que generemos duda. Y también otra cosita que quería, no quiero dejar de citarla, es que hablaste del paradigma de la angustia, de la duda muy vinculada a la angustia. Me parece que está bueno también el entendimiento de que la duda genera angustia, porque a veces uno quiere huir de esta angustia y a veces es necesario atravesarla para poder encontrar o respuestas o por ahí mejores preguntas, que en realidad esa es la búsqueda de un buen filósofo, ¿no? Seguir preguntando y cada vez preguntar mejor. Un filósofo no busca respuestas, busca preguntas, ¿no? Y mira, capaz que en algún momento de la historia, desde que se creó la filosofía hace muchos años, esta situación que estamos viviendo planetaria de la pandemia se podría atribuir a una situación de algún dios enojado o de dioses enojados. Nosotros cambiando toda la situación y la perfección de la filosofía, podemos saber que esto no es así y podemos saber que esto genera angustia y genera dudas o viceversa. Entonces, evidentemente está bastante relacionado y no lo podemos plantear como una situación mítica o de dioses, como hablamos hace un ratito. Es una situación que se contrapone porque esto se puede razonar y sabemos de dónde viene y a dónde nos puede llevar. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Mauro. Chau, chicas. Muchas gracias. Excelente. Excelente estuvo la columna, la verdad. Bueno, sí. Yo la verdad no que dudo. Yo dudo si estuvo buena o no. Lo que sí, nos vamos todas llenas de preguntas. Por suerte no está Jean, que lo bombardeamos a él, siempre pregunta, pobre. Ahora nos vamos con otro tipo de preguntas. No, olvídate, Ana, con estos chistes malos van a empezar a bajar el número de seguidores en YouTube. Sí, tenemos que parar un poquito. Bueno, ahorita seguimos con el programa, dale. Sí, totalmente, Cata, como ya habíamos adelantado, hoy tenemos un invitado especial, el arquitecto Pablo Cataño, que le vamos a dar la bienvenida para que nos hable un poquito de este tema que nos trajo hoy. Y por supuesto lo invitamos al arquitecto Pablo Trovato para que se sume y nos acompañe también en esta nueva columna. Perfecto, bueno, les damos la bienvenida a los arquitectos del grupo y a ambos Pablos. ¿Qué tal, Pablo Cataño? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por invitar. No, por favor, al revés, un placer contar con nuevas voces, una alegría que nos acompañes. Hola, hola, ¿cómo andan? Hola, Pablo, ¿cómo andan? ¿Cómo anda, estimado? Muy bien, acá tratando de explicar un poco esto nuevo que salió de la... el régimen de inscripción de los contratos de alquiler que pide la AFIP. Y esto surge, pues salió una nueva ley el año pasado sobre alquileres y uno de sus artículos es este, ¿no? Que está solicitando que todos los que hagan un contrato de locación de inmuebles, tanto de comerciales como de vivienda, lo informen. Esto hasta ahora no existía. Bueno, ahora esto va a traer aparejado que si se hacen contratos de alquileres va a haber que informarlo en la AFIP, ¿no? Bueno, parece que están tratando de formalizar algunas relaciones contractuales que quizás están medias
ajenas de la regulación del Estado. ¿Vos cómo lo ves? Y el tema era ese. En realidad esto surgió principalmente por la nueva ley de alquileres, ¿no? Donde la verdad es que el mercado era el que estaba manejando todo el tema de los contratos de alquiler, era libre y tanto el locatario como el locador fijaban los valores, la relación, el tema de el índice de actualización de los contratos. Y bueno, esto llevó a no sé si un abuso, si la palabra es abuso, pero bueno, había desacuerdos, ¿no? Y a partir de tantas quejas que había, terminó generándose en el Congreso una nueva ley, ¿no? Y a mí me preocupa un poco el aspecto de que, por un lado, tenemos nuestro Estado, por lo menos el Estado moderno, que no puede resolver el déficit habitacional y, de alguna forma, la inversión privada, que es por momentos un ahorro, o mucha gente, sabiendo que la jubilación es exigua y muy mala en este país, ha ahorrado en propiedades. Incluso satisfacía su tema de generarse su propia previsión social o jubilación, que es importante, ya que el Estado no lo hace, y a la vez resolvía indirectamente el problema que el Estado no resolvía. Yo, como todo en las cosas que pasan lamentablemente en la Argentina, huelo que esto puede generar, que va a romper este circuito, que quizás lo debería tener el Estado, porque el déficit habitacional no lo puede, no se puede resolver. Si vemos, digamos, algunos datos, ponele el INDECA, afirmó que para septiembre del año pasado había 4,5 millones de personas que alquilaban. En las grandes urbes, este número, que ponele hoy sería un 10% de la población, en las grandes urbes es el 35% de la población que alquila. Bueno, es un dato importante. Bueno, está bien, sí, el Estado tenía que intervenir, digamos, no sé si intervenir en la palabra, tendría que regular, digamos, la forma de intervenir es lo que creo que hizo ahora, y con el tiempo se va a tener que modificar. Como parte de lo que decís vos, mucha gente compraba propiedades para como forma de ahorro, usaba ese alquiler, y bueno, y con estas nuevas normas y reglas que se fijaron a partir de esta nueva ley, está cambiando un poco. La verdad que el mercado inmobiliario ahora, el tema de alquileres, las viviendas se cerraron, la mayoría se puso a la venta, la gente está con miedo, no sabe cómo va, qué va a pasar con esto, ¿no? Porque pues esta nueva ley lo que fija son, y son modificaciones. Una de estas es, amplió los contratos de alquiler, eran por un periodo de 2 años, históricamente lo pasó a 3. Y a su vez, que creo que lo peor que hizo fue generar un índice de actualización, que se da en forma anual. Ese índice está compuesto por una parte que es la inflación y otra parte es los sueldos, ¿no? El incremento de los sueldos. Eso lo va a publicar el Banco Central en forma diaria y se puede actualizar una vez sola por año. Entonces, ¿qué va a pasar? Vos vas a tener un contrato de alquiler que antes era capaz abusivo, se podría decir, que empezó siendo una actualización anual por el propietario, no por el locador, una actualización anual que quería siempre ganar la inflación, después terminó siendo semestral para ganarle porque la inflación era terrible. Bueno, y ahora te fijan esto que nunca va a ser superior a la inflación. Entonces vos vas a tener un contrato que arrancaste hoy en un valor y capaz dentro de 3 años vas a tener un porcentaje muy inferior a lo que es la inflación, ¿no? De acá a 3 años. Argentina es muy difícil establecer de cuánto va a ser ese valor para mantenerlo, aunque sea, no digo para perder, sino para mantenerlo. Entonces la gente, digamos, las propiedades no las quiere alquilar hoy en día. Es más, las pusieron a la venta muchos. Claro, esa es la preocupación que yo planteaba. De alguna forma, he visto desde el punto de vista de la planificación del Estado, todos los que tenían de alguna forma acumulado propiedades para alquilar, que servían, por un lado, tenían jubilaciones de acuerdo a sus ingresos, que el Estado tampoco da, y por otro lado, le subsanaban el problema del déficit, o lo bajaban, el déficit habitacional del Estado. Entonces el Estado ahora se mete, regula esto, a la larga, lo digo hoy, no como un visionario, después de esto caen más impuestos, porque primero te piden que te registres, y después te tienen registrado, y después dicen, es apretar un botón para que todos tributen. Entonces,
de alguna forma no resuelve más problemas, sino como complejiza otro más, porque no sea, como bien vos decís, que mucha, gran parte de estas viviendas que les permite a mucha gente de clase media o clase baja que no puede llegar a su vivienda, que tampoco tiene ese medio, que el Estado tampoco lo da, llegaba por lo menos a alquilar una vivienda. Ahora, si todo este circuito, que quizás no sea el ideal, creo que el Estado podría planificar mucho mejor, pero bueno, es lo que teníamos. Se rompe porque, como vos bien decís, gran porcentaje de la gente lo saca de la venta o se lo lleva para otro país, que es lo que está pasando. Digo, otra vez el Estado mete mano en un lugar donde funcionaba y no va a funcionar, parece. Sí, digo que metió mano mal. Capaz podría haber metido la mano, pero no de esa forma. Digo, creó una ley tan injusta, pero para las dos partes. Pues si uno ve y dice, bueno, la verdad que favorece un poco más al inquilino, porque da, no solo es esto, sino que a su vez también puso en claro a quién le correspondía pagar las expensas, qué te expensa la otra, los impuestos, quién los paga, en caso de reparaciones, cómo tiene que ser, digamos, hay un montón de cosas que hizo, capaz favorece al inquilino más que al locador. Pero el problema que esto que decís vos, como que la persona realmente para poder tener un departamento y registrarlo y todo, va a tener que inscribirse. Si no está inscrito en la FIP, va a tener que tener, aunque sea un monotributo, si tiene dos inmuebles, si tiene más de dos inmuebles, va a tener que pasar a otro tipo de régimen. Eso es un costo. Todo ese costo generó que los alquileres tuvieran, no solo por pensar en lo que hablábamos antes, que la inflación te va a ganar, entonces el valor del alquiler subió muchísimo. Pero sumarle los costos que vas a tener, que son los costos que vas a tener que pagar, por el tema del monotributo, ingresos brutos si son más de dos departamentos, si vale más de 30.000 pesos el alquiler, bueno, todo eso hace que se terminó siendo un valor del alquiler que terminó definitiva dañando al inquilino, porque se encuentra con una situación que los valores son tan altos que se están yendo, te digo, hay una migración de inquilinos para provincia de Buenos Aires, porque los valores son inferiores, ¿no? Sí, porque el tema de que el valor del alquiler, tanto como el valor de la propiedad, tiene que ver, mucho más que ver con el déficit habitacional que con regular los alquileres. Entonces, como que parece que tuviéramos un Estado que no conoce estas cosas. Porque yo creo que los que toman esta medida la toman pensando que es una mejora y es una equidad, como voy a decir, un equilibrio entre el inquilino y el locador. Pero digo, si vos no te pones a construir vivienda o no generás que el mundo privado invierta y haga viviendas, y el déficit que hoy creo que tenemos alrededor de entre 3.500.000 y 3.800.000 de déficit habitacional, y vos no bajás ese déficit habitacional, el precio va a ser cada vez más sobre la vivienda, sobre el costo por metro cuadrado y sobre el alquiler. Sí, totalmente, es así. Digo, si... Por eso, pero para tomar decisiones así tendrías que haber empezado por, como decís vos, por construir viviendas, buscarle la forma de esas viviendas en lugar de que la paguen, darle en alquiler, digamos, generar un nuevo, una nueva situación para los inquilinos que salgan de este círculo, ¿no? Que terminó siendo algo que lo iba a favorecer, o casi totalmente, pero poner un 90% era más favorable al inquilino, terminó siendo una ley que lo dejó fuera de los lugares que elegía, porque en realidad hoy un alquiler mínimo bajaron de tres, de lo que alquilaban, viste, de tres ambientes a dos ambientes, de dos a uno, o se fueron directamente a la provincia porque no pueden pagar los alquileres que se está pidiendo la plata hoy, que es impresionante lo que está. Se terminó el contrato y no lo puedes volver a renovar por los valores que te piden, hasta 100% más están pidiendo, ¿no? Es que... Ahora tengo una pregunta, ¿la regulación del Banco Central es para todo el país o va a ser por regiones? No, para todo el país. Supongo, o sea, que sí, la verdad que ahí no lo sé, pero no, para mí debe ser para toda la... Es como el UBA, digamos, que lo va a emitir el Banco Central y de ahí todos lo toman, ¿no? Perfecto, Pablo. Me gustaría hacerte dos preguntas. La primera está más referida con todo este debate que están realizando con Pablo en función al déficit habitacional y sobre todo en función a cómo aumentó el costo de alquilar, porque aumentó el precio a fin de cuentas. Y si esto obviamente no fue una tontera del gobierno de no saber leer la ley de la oferta y la demanda, que era obvio que iba a haber un montón de inmuebles que iban a salir
de la oferta, y al haber cada vez menos oferta, obviamente iba a subir el precio. Y a su vez también, luego de que terminemos ese análisis, te quería preguntar cómo era la registración, ante qué entidad había que registrar, cuáles son las fechas, y a su vez también si existe algún tipo de sanción, si uno no acatara esta norma y no registrara el contrato. Bueno, te empiezo por lo último. Sí, en realidad esto se registra ante la AFIP. En la página de la AFIP hay un aplicativo que se llama Rally Contribuyente, en el cual vos tenés que subir. En realidad acá el obligado es el locador. El obligado no es solo la palabra de obligado, el obligado es la persona a la cual le van a llegar las sanciones en caso de no cumplir. No es el inquilino, tampoco es el intermediario, que podría ser un corredor inmobiliario, sino el único que está obligado es el locador. ¿Qué puede ser? Lo pueden sancionar. Entonces ahí está, entonces, volviendo a la página, te metes en la página, subís todos los datos, porque ahí te están pidiendo los datos del valor de alquiler, quién es el propietario, porque puede ser propietario y no locador. En caso de un usufructo, la persona propietaria, pongamos, son los hijos y el usufructo lo tiene el padre de la propiedad. Entonces el locador es el padre. Entonces él tiene que informar propietario, locador, locatario y a su vez los valores y subir un PDF o JPG del contrato. ¿Qué pasa ahí? Es solo la registración, pero bueno, la AFIP tiene todo. A vos no te van a mirar ese contrato, pero ellos ya lo tienen ahí con todos los datos. Después te van a llegar una información de que lo completaste correctamente, pero el inquilino tiene el derecho o puede dar la conformidad de eso que vos subiste. Entonces, si en realidad lo que subiste no es correcto, te lo puede modificar. Cualquiera de las partes puede realizar la registración ante la página de AFIP. Sí. Cualquiera de las partes la puede realizar, pero el obligado es el locador. O sea que el único que lo va a intimar es al locador si no lo hizo y si lo hizo mal también. Y en el caso de que uno por algún inconveniente quiera judicializar alguna parte del contrato por un incumplimiento o lo que sea, el juez está obligado también a entrar a una página que tiene especial para en la AFIP y también declarar ese contrato. Definitiva, como que el locador se va a encontrar cercado, por eso es lo que está pasando en el mercado, ¿no? Los plazos, no sé si me habías preguntado los plazos, ¿no? Los plazos son hasta, se modificaron porque la ley salió a medio del año pasado, pero pues se regularizó ahora la AFIP, el mecanismo para poder hacerlo. Y ahora hay un plazo hasta el 31 de mayo. Eso sería para todos los contratos que se hicieron desde la que salió la ley, digamos, de julio del 20, y que estén vigentes a la fecha, ¿no? Pues vos pudiste haber alquilado, no sé, el fin del verano, un mes en un lugar de vacaciones. Ese contrato no lo tenés que declarar porque no está vigente, pero sí todo lo que sería contratos que hoy estén vigentes y de esa fecha en adelante. Porque pues, la ley rige para adelante, ¿no? No para atrás. Entonces, todo lo que salga de julio del 20 para adelante, lo tenés que registrar. Tenés tiempo del 15 de mayo hasta el 31 de mayo. Los contratos nuevos que uno genere del 15 de mayo en adelante, digamos de este mes en adelante, siempre tenés 15 días corridos para poder realizar la registración. Bien, perfecto. Clarísimo, Pablo, muchísimas gracias. No me acuerdo, sí, la primera pregunta, pero... La primera pregunta tenía un poco que ver con este debate que había surgido entre los ambos arquitectos que hablaban un poco de esto de la oferta, de cómo en algún punto esta ley terminó siendo engorrosa y quitando mucha oferta del mercado, es decir, que hay muchos inmuebles que en ese momento estaban destinados a lo que era el alquiler y esos han salido y han ido a la venta. Entonces, al salir del mercado, cada vez a la oferta ser menor, creo que siempre sube el precio, ¿no? Sí, tal cual. El problema fue ese, digo, que tenés menos posibilidad de viviendas en elección para el inquilino y a su vez tenés mayor el valor. Sí, bueno, no, perdóname, pero más allá también lo que dice Cata de esta oferta y demanda, todas estas nuevas cargas impositivas que hay al momento de registrarse, hay que ser monotributista, pagar el impuesto, etcétera, siempre se traslada también al precio del alquiler.
Claro. Todos los que terminan abonando van a ser los inquilinos. Claro, es el efecto que ya se sabe, pero parece increíble porque nuestros gobernantes pasan los años y toman las mismas medidas en todos los aspectos, ¿no? Esto hoy son medidas de cargar impositivamente, porque es una medida más que de derechos impositiva. Y nos estamos olvidando que no solo es en la FIP, porque si en realidad si tenés más de dos propiedades o que el valor sea superior a 30.000 pesos, hoy en día la verdad que un alquiler de 30.000 pesos es casi un mínimo, tenés que empezar a pagar la HIP, ingresos brutos, digamos, no es solo, por eso uno, ojalá fuese solamente el monotributo y pagas el monotributo y nada más. Lo más probable es que la persona que tenga más de dos unidades vaya a estar también inscrito en la HIP. Así que la carga impositiva es muy grande, ¿no? Y la contracara es el blanqueo, ¿no? O sea, la carga impositiva sobre el pequeño que ahorró en una vivienda para guardar su jubilación, entre el trabajador que el Estado no le da para poder adquirir su propiedad, y por otro lado, se blanquea de una forma todo un nuevo programa de blanqueo donde prácticamente, esta compensación. Digamos, no hay forma de subsanar con 4 millones de inquilinos la cantidad que se va a evadir por un blanqueo. No, digamos, para mí lo que es la nueva ley de alquileres, se equivocaron. Se equivocaron, pensaron en ayudar y terminaron haciendo un desastre en el mercado y... creo que lo tienen que modificar y lo más urgente posible, digo. Y después el tema del blanqueo, la verdad que lo que quieren hacer es incentivar algo que, como decís vos, vas a blanquear un dinero para comprarte un departamento para ponerlo en alquiler, si tenés una ley que te está, digamos, es como que una cosa no sirve para la otra, ¿no? Digamos, el blanqueo el gran blanqueo que hubo con la época de Macri, ese fue para los grandes capitales. Este blanqueo apuntaba para el inversor que capaz tenía poca plata errada, se podía comprar una poca, pero bueno, se podía comprar un departamento, esa era la intención, ¿no? Es la intención, porque está vigente todavía. Pero bueno, te vas a comprar un departamento, empezás a pensar, bueno, me compro ese departamento, blanqueo esta plata, ¿qué voy a hacer con el departamento? Para mí no es, porque es un ahorro. Si no, no la tendrías en negro. Era un ahorro. Ese ahorro, ¿qué me va a dar? Un alquiler. Lo voy a poner en alquiler y voy a tener que pagar bienes personales por la propiedad que acabo de inscribir. Voy a tener que pagar el monotributo. Voy a tener que pagar el ingreso bruto. Digo, no lo van a hacer. Como decir, digamos, una cosa está atada a la otra y cada vez es más engorroso, digo... Nada motiva que la gente blanquee la plata. La idea del blanqueo no estaba mal en dar trabajo, digamos, iba a ser para viviendas en construcción, hasta el 50% de avance, que eso está bueno, porque quiere decir que genera mano de obra, genera todo lo que generamos la obra en general, ¿no? Pero esto es para alguien que no es para su vivienda propia, por lo general. Es para blanquear plata que tenía en negro, que supuestamente esa plata que tenía en negro surge de un ahorro. Claro. Así que, bueno, sí, son dos cosas que una empuja a que la otra no funcione. Sí, y aparte, digo, en esta ley, si mal no me equivoco, introduce la figura del seguro de caución, ¿no? Como primer garante o primer referente ante un litigio de falta de morosidad, ¿no? O una falta que hace el propietario. Entonces, es como raro, ¿no? Una medida que parece... que se anuncia por lo menos que el Estado regularía la actividad, porque en realidad está regulada y está, vos tenés la justicia ordinaria para resolverlo si tenés algún problema, pero en realidad privatiza una parte de la justicia, grava otra parte que la termina en el ciudadano, y por otro lado abre un blanqueo que veremos qué efectos tiene. Sí, no creo que, la verdad que creo que pensé en un principio que iba a funcionar, pero la verdad que veo que no,
va a terminar sin funcionar por esto que estábamos hablando. Digo, el inversor va a comprar, si compraba, compraba viviendas para alquiler, digamos, algo tenía que ser en el país, la inversión, o sea que ese blanqueo era exclusivamente para generar trabajo y para después generarse un ingreso. Y la verdad que con la ley nueva de alquileres no va. Pero para mí se equivocaron, ¿eh? No es un tema que quisieron favorecer al inquilino un poco más que al locador, puede ser, digo, en su intervención, por lo que decís vos, las garantías bajaron, ahora se pueden elegir entre dos garantías, en realidad tiene que ser 5 veces el valor del alquiler, o sea que bajó bastante el tema de tener una garantía como para la propiedad, ¿no? El locador no lo termina favoreciendo en mucho esta ley, pero lo peor que hizo es que fue tan injusto también con la otra parte, digo, no hay caso. El locatario, si vos te vas a ver hoy, el locatario, como hablábamos antes, se vio acorralado y dijo, bueno, me quedo quieto, saco la propiedad. Y la otra persona, que es el inquilino, no tiene posibilidad de decir, me quedo quieto y no, tiene que salir a buscar una propiedad. Tal cual. Y cuando sale a buscar la propiedad, lo terminas perjudicando, porque las propiedades valen un montón, porque la gente tiene menos propiedades para elegir. Entonces, creo que sí o sí tiene que ser urgente la intervención del Congreso otra vez para modificarla. Digo, si te equivocas, hay que modificarlo. Digo, eso es lo que tienen que hacer, me parece. Podríamos invitar a alguno de nuestros políticos a que vean nuestro programa, que vamos a hablar de cuadrículas bonaerenses, que eso no es otra cosa que lo que proyectó el Estado ocupando las tierras improductivas, que hoy siguen habiendo mucho, casi más del 70% de las tierras del país. Tal cual. Desde que nos basamos a cuadrículas bonaerenses, quería hacer un mini comentario sobre lo que Pablo decía. Me parece también acá que el Estado, en su actividad social y su rol de siempre subsidiar la actividad, no entendió que el mercado inmobiliario es un negocio. Y es un negocio, las partes deben ganar. Si no ganan, obviamente, a fin de cuentas, siempre va a perder el personaje que está más desbeneficiado. Y en este caso, ¿quién es? El inquilino. Sí, totalmente. Y como decía bien Pablo, si se equivocan en la práctica, por ahí la intención de la normativa fue por un lado y en la práctica no funcionó. Bueno, siempre hay momento de que se vuelva a tratar en el Congreso para rectificar todas estas cuestiones y analizarlas con la puesta en marcha y con la práctica de lo que fue el funcionamiento de esta normativa nueva. Sí, así es, y creo que tiene que ser urgente. La verdad que creo que tiene que ser urgente por lo que hablábamos. El inquilino no tiene posibilidad de seguir esperando y que el mercado le fije alquileres cada vez más altos, porque la verdad que en menos de 6 meses los alquileres siguen subiendo, no paran. No. Uno pensaba que no, esto me parece mucha plata. Cuando lo ponen en el alquiler, enseguida lo alquilan porque no hay propiedades. Entonces terminás que no hay, nunca hay un máximo. Sigue subiendo y mes a mes las propiedades valen más. Sí, totalmente. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. La verdad que fuiste clarísimo. Me alegra mucho que hayas participado en el programa de hoy. Me parece que es un tema muy importante y que nos concierne a todos de alguna forma directa o indirectamente. Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme, en serio, la verdad que me sentí muy cómodo, así que bueno, gracias, y si sirvió, seguimos en otros programas ampliando un poquito más. Por favor, tenés que venirte a traernos las novedades del mercado inmobiliario para que nosotros y nuestros oyentes se encuentren actualizados sobre el tema y también podamos forjar una opinión criteriosa. Me parece que es muy interesante cómo todas las voces del panel han dado una opinión y han hablado sobre esta situación que a todos nos ha pasado. Digo, no creo que exista una persona que ha vivido en la ciudad autónoma y no haya alquilado. Sí, usted de un lado o del otro tuvo algo que ver, y si no tiene algún familiar que tiene algo que ver, digo, y se viene ahora un tema importante, digo, por eso me pareció que era un tema para traerlo y que la gente tiene que tomar conciencia que, bueno, que es una ley y que va a haber que hacerlo, digo. Así que bueno, los dejo con eso. Dale, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao.
Bueno, antes de que continúes, Pablo, les quería recordar a todos nuestros oyentes y a todos nuestros visualizadores que el arquitecto Pablo Cattaneo, que nos acaba de acompañar, es uno de los columnistas de nuestro blog, que todos lo pueden pasar a visitar, es www.elespaciocultura.blogspot.com. Y allí Pablo escribió dos notas, una sobre este tema particular de esta nueva registración ante la AFIP de los contratos de alquiler y otro tema del blanqueo inmobiliario que vos mencionaste, Pablo, también escribió una nota muy interesante. Así que todos aquellos que quieren reforzar lo que él dijo pueden acceder a nuestro blog para seguir informándose sobre estos temas. Y por supuesto el arquitecto siempre está disponible para cualquier duda o cualquier comentario que quisieran hacer. No. Excelente, me encanta. Por favor, vayan al blog porque realmente esas notas no tienen desperdicio. Y además es una muy buena plataforma para generar lectura digital. La recomendamos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás hoy? Y con lo que dijo Pablo, preocupado, pero bueno. Venía mejor, o sea, prefería el tráfico. Y vivimos en una Argentina complicada, o por lo menos compleja. Compleja, sí, eso sin lugar a dudas. Compleja, me parece, sí, compleja. Pero bueno, Pablo, continuamos, estamos medios cortitos de tiempo, así que ibas a hablar un poquito de la ciudad de Tandil el día de hoy. Hoy vamos a destinar el tiempo a otra de las cuadrículas bonaerenses. Recordamos que las cuadrículas bonaerenses tienen que ver con la apropiación del territorio posguerras de la independencia, que nacerán en la década del 20, en 1820, en particular con el gobernador Martín Rodríguez. Es el primero que de alguna forma hace un plan para ir a incorporar determinados territorios donde había materias primas, donde eran nodos de comunicación o lugares como puertos, que hablamos la semana pasada de Tandil, o algunos lugares en ríos o en algunas riquezas naturales que con la ayuda del tren se van a desarrollar. Y Tandil entraría en este último ejemplo que doy. Tandil es una ciudad que nace como en 1823, como un fortín donde se funda el Fuerte Independencia. Inicialmente se funda con la trama urbana que hasta ese momento era utilizada, que era emanada del proyecto de Indias, o una ciudad indiana, como se le dice, con el fuerte, la plaza y una cuadrícula muy densa, inicialmente implantada a la vera o al pie de la sierra de la formación de Tandilia, un lugar aislado hasta ese momento, muy, muy atacado por los malones. La semana pasada, de alguna forma, dijimos que el espacio o el valle que se forma entre las sierras, la cadena de Tandilia y la cadena de Ventania, era habitado por tehuelches y después por mapuches. Y estos lugares, bueno, eran, tanto como Bahía Blanca, eran fortines, de alguna forma que el fin tenían extender la población de Buenos Aires y lo que era hasta aquel momento de nuestro país. Se forma este fortín. Los primeros prácticamente 35 años es un lugar de defensa donde alrededor del fuerte y de la plaza hay muy pocas casas, viven del ganado vacuno, y hacia 1858 vamos a tener y se va a empezar con una planificación. Y va a aparecer el primer plano, de alguna forma realizado por Full y Edward Taylor, que era una trama constituida por 9 manzanas de ancho por 10 de alto, donde en el medio estaba el fuerte y la plaza, consolidando de alguna forma aquel proyecto, o como fue en Bahía Blanca, que en Bahía Blanca se llamó Nueva Buenos Aires. Bueno, acá llamará Fuerte Independencia. Hacia 1865, sí, se va a desarrollar el primer plan integral, ya no solo de casco urbano, sino de estancias o chacras. Y en particular, realizado por el ingeniero Chaperouche, y en particular pensando y trabajando con la llegada del tren. La llegada del tren va a arribar
hacia Tandil en 1883, y este será el momento bisagra donde la ciudad empezará a crecer. El tren, de alguna forma, va a producir en la agricultura la siembra extensiva, se va a pasar hasta ese momento de la cría de ganado vacuno a la explotación de agricultura en general, y en particular algo que traerá mucha riqueza a esta ciudad, que es la explotación minera y la de piedra caliza o de la cal. Esto va a generar un gran crecimiento, tanto económico como en el desarrollo de la ciudad. La ciudad va a seguir teniendo casi hasta la década del 50 del siglo próximo un sello muy, muy indiano, una ciudad, una trama urbana muy consolidada. Hasta fines de 1800 se van a empezar a incorporar algunas ideas del higienismo, del proyecto de La Plata, no con diagonales, pero sí con la plaza central, con la incorporación de bulevares, de parques y de bosques y de estas instituciones que en aquella época a la élite gobernante, a la generación del 80 le gustaba incorporar, que eran estas instituciones que irradiaban conocimiento. Y van a fundarse observatorios, casas de bellas artes, teatros, y en particular una característica muy similar a la que van a tener en todas las ciudades principales del país, que van a ser construidos los edificios más importantes como el Palacio Municipal, los bancos, las comisarías, con unos estilos neoclásicos, que daban la imagen de la fortaleza del Estado y de lo nuevo. Y a partir de eso vamos a tener la incorporación luego de algunos lugares típicos de la región. Se va a crear, se va a desarrollar el dique, que hoy pasará a ser va a tener una función también turística. Pero todo en virtud a este desarrollo y a este impulso que fue dado a esta ciudad por la llegada del tren. Perfecto, Pablo, perfecto. Siempre el tren y la traza férrea nos viene dando que hablar y viene generando o irradiando a su caminar y a su crecer a lo largo y ancho de la Argentina, un montón de ciudades y la verdad que, como decís vos, un montón de trabajo, ¿no? Que luego se materializa en una industria y en un montón de cosas que hacen a la producción de este país. Sí, y obviamente en medio de esto está lo que siempre nombramos, el proceso de inmigración, que es el que aporta la fuerza de mano de obra. También van a llegar muchos italianos, algunos holandeses, y de alguna forma van a generar un polo productivo muy importante, más allá de ser también un nodo comunicacional importante, ¿no? Va a formar parte de la red telegráfica defensiva en la cual se va a integrar a Buenos Aires junto con varias de estas ciudades que nosotros le pusimos cuadrícula bonaerense. Excelente, Pablo. Bueno, buenísimo, buenísimo, la verdad. Muy claro, como siempre. Y te súper agradecemos, la verdad. Lamentablemente nos quedamos sin mucho tiempo. Estuvo muy, muy buena la intervención del arquitecto Pablo Cataño. Nos excedimos un poquito. Así que, bueno, continuaremos la próxima, ¿te parece? Sí, de paso, paso el chivo a la ciudad, no a nadie. Que vaya a visitarla, es muy linda. Y se van a comer algo al Centinela y van a ver la piedra movediza. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Bueno, Anita, llegamos al final del programa. Qué bueno que estuvo, ¿no? Cuántas voces, cuánta diversidad de opiniones, qué construcción de conocimiento. La verdad que la pasé bomba hoy. Sí, estuvo buenísimo. Se pasó volando el tiempo y además tocamos todos los temas. La verdad que estamos ahí a full con filosofía, Telegram, actualidad inmobiliaria, la ciudad de Tandil, que nos habló un poquito Pablo. No, la verdad que estuvo precioso el programa. Espero que todos nuestros oyentes y visualizadores se hayan entretenido tanto como nosotras. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, así que nos tendríamos que despedir, Cata. Dale, perfecto, Anita, ya nos despedimos, pero dejá un segundito recordarles a nuestros oyentes y visualizadores que en este momento estamos saliendo en vivo en la Radio Sofía del Plata, en la ciudad de La Plata en la 95.3 y en la ciudad de San Martín de los Andes en la 90.5.
Exactamente, también estamos saliendo en vivo en la página de la radio, sofiaradio.com.ar, y por supuesto estamos saliendo en vivo en nuestro canal de YouTube, El Espacio Cultural. Asimismo, le recordamos a todas nuestras redes, nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como El Espacio Cultural. Y bueno, nos veremos el próximo jueves a las 17 horas acá en Voces del Río de la Plata.